Mi nombre es Cristian Moll y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo 9 formas de amar. Tenía preparado un roleplay del examen craneal, pero bueno, primero no grabé bien, segundo hay muchas imperfecciones y no me gusta, así que si a mí no me gusta, no voy a mostrárselos, así que espero que por favor me den un tiempito más para poderlo subir y que ustedes de verdad les guste. Mientras tanto, tengo un video para hoy y bueno, ya saben que sus recomendaciones me las pueden dejar en los comentarios o escribirme por Facebook, por Twitter o por Instagram, que siempre estoy leyendo y al pendiente, ¿verdad? Así que también al principio, o sea, ahorita voy a hacer una petición que me hicieron de canto, así que voy a cantar una canción medio susurrada. Estaba por Tumblr y me encontré un post que decía 9 formas de amar. Y se me hizo muy interesante, la verdad. Escuchar sin interrumpir, la segunda era hablar acusar.
está. La quinta era comparte. La sexta es disfruta. La séptima, confía, sí, titubear, perdón, la octava es perdona. Castigar. Y la novena promete sin olvidar. Perfecto. Me pareció interesante estas nueve formas de amar. Las voy a repetir: es escuchar sin interrumpir, hablar sin acusar, dar sin escatimar, contesta sin discutir, comparte sin presumir, disfruta sin quejarte, confía sin titubear. Perdona sin castigar y promete sin olvidar. Qué bonito sería que nosotros practicáramos esto a diario y lo hiciéramos parte de nuestras vidas. A veces, aunque nos cueste un tanto. Por ejemplo, yo me quejo muchísimo de lo que me pasa y, bueno, aunque no debería hacerlo, es para que nos demos cuenta que tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten, porque la vida es una sola y es maravillosa, y tenemos que buscar nuestro lado positivo y nuestro lado, bueno, que la chispa de la alegría, de la, como dice acá, de disfrutar lo que nos corresponde. Lo negativo, disfrutar lo positivo, disfrutar lo que la vida a diario nos brinda. Tenemos que perdonar sin castigar. Hay muchas personas que perdonan, pero dentro de sí mismas quieren desquitarse con la otra persona, quieren sacar eso a flote. Y uno no tiene que hacer lo que uno no quiere que le hagan. Y eso es muy importante para tener una vida más feliz, una vida práctica, una vida sana. Es importante confiar, es importante compartir, es importante dar de nosotros mismos, porque a nosotros nos han dado un talento específico para que lo compartamos con el mundo y el mundo lo disfrute con nosotros y no haya ningún problema, ningún resentimiento. Sino que al contrario, todos vivamos en armonía y paz, ¿verdad? Qué bonito. Así que estas 9 formas de amar, dejaré el post en la descripción para que ustedes lo revisen si quieren y lo tengan en cuenta todos los días, porque si practicamos todo esto todos los días, nuestra vida será más práctica, más fácil, más bonita, así que se los recomiendo. Como digo,
haber subido el roleplay que había prometido de los nervios craneales, pero es que quiero esforzarme y dar un buen video a ustedes, ¿verdad? Y siento que todavía no estoy preparado para hacer este tipo de videos, así que bueno, espero que logre remediarlo. Por el momento, que les puedo decir que ya en pocos días cumplo años, que estoy muy feliz del apoyo que ustedes me han brindado, siempre lo estoy y siempre estoy orgulloso de lo que hemos llegado hasta acá. Lo digo en especial el día de hoy porque hoy me ha pasado algo muy curioso, y es que en mi colegio me han preguntado qué era la ASMR y me lo dijo un profesor que había visto un video mío, así que para mí fue como primero sorprendente que un profesor haya visto un video y segundo me había preguntado más acerca de esto porque el profesor le funcionó un video mío, así que bueno, son detalles que la vida te va dando, ¿no? Que te va mostrando que cualquiera en esta vida se encuentra con circunstancias maravillosas para disfrutar la verdadera vida. Así que yo a ustedes les digo, no se rindan nunca, pero nunca, en serio, porque las oportunidades siempre están a nuestro alcance y tenemos que trabajarlas y saberlas aprovechar, y hay que guardarlas para que no se pierdan, ¿verdad? Yo quiero agradecerles mucho a ustedes porque siento un gran aprecio. Siento que son parte ya de mi vida, de mi diario vivir. Me alegra muchísimo leer a diario sus comentarios, los mensajes que me dejan y sobre todo la participación en este canal, en los videos. Estoy agradecido total con la vida, con ustedes, por esta felicidad que me brindan y por el apoyo que me otorgan. Así que nada, espero que sigan viendo mis videos y también estén al pendiente de las actualizaciones que haga por Facebook, por Twitter y por Instagram, ¿verdad? Y pues nada, que gracias y nos vemos en el próximo video. A este le vamos a agregar el número 10. Gracias. Así. Esta canción es de El Niño de la Hipoteca. Si alguna vez te besé más de la cuenta, cuando yo cuento 50, tú le pones. Si me casé con tus besos ociados por el humo del cigarro, fue porque yo soy igual. Si me volví un adicto en verte compañía, quizá con demasía al parecer eres mi cruz. Aún me acuerdo todavía que decías que sin mí tú no eres tú. Quiero ser fiel al manual de los excesos, besarte lo beso, pisarte lo paso, llenarme lo vaso de ti. Y cuando me marche, cuéntales que no fui bueno. Quedaba muy negro por dentro y mi aliento alentaba el quitrán y carmín. Quiero ser fiel.
Cerca que lejos, y cuando me mates, cuéntales que no fue bueno, que estaba muy negro por dentro, mi aliento alentaba alquitrán y por mí.